higher middle income countries like your Caribbean countries, we've understood there's a critical point here about helping middle income countries, Haiti, for example, in different set of aspects. A fourth piece, and every once in a while there's a problem that erupts, whether from Haiti or from Cuba, and people are pouring into the. Lors du sommet climat des Nations Unies, notre président Emmanuel Macron a indiqué que son nom, à travers plusieurs initiatives, dont le Natural Capital au fond vert, la vie d'état de qualité, la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, ainsi que qu'elle œuvre pour la préservation des finances publiques, de leur soutenabilité. En trouvant, la France renouvelle toute sa confiance en la capacité. Invitation à este panel el día de hoy. Y aprovecho la ocasión de 60 años. Pero la evolución de la región y de América Latina. Este día estamos en una reunión muy importante de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, que generalmente somos los ministros de Hacienda o de Finanzas o presidentes de bancos centrales. Y lo que estamos es pues celebrando 60 años de la existencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido una institución fundamental en la historia de América Latina para el desarrollo. En el caso de Honduras, el primer préstamo que firmamos con el BID fue en 1961 y fue para empezar aquel tramo carretero para unir zona norte con la zona de occidente, ya pensando en la articulación con Guatemala y El Salvador. 60 años después, porque claro, la historia del país ha pasado de todo, nunca hemos tenido toda la estabilidad necesaria, política, también hemos tenido que hacer frente a desastres naturales, pero 60 años después tenemos una red vial primaria consolidada y estamos ya en proceso en el plan de inversión del presupuesto 2020, ya presupuestando para ampliar esa red vial a nivel secundario y terciario para que los centros donde hay producción de alimentos, los pueblos con encanto, nuestros distritos turísticos estén interconectados a toda esta red primaria, y el primer tramo empezó con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID también en estos 7 años ha sido un socio estratégico del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, nos han acompañado por ejemplo en toda la modernización policial, todo ese proceso de depuración policial y modernización para tener una nueva policía que ha tenido un impacto tan grande en la reducción de tasa de homicidios. También nos han acompañado en la modernización tributaria, en políticas fiscales, en programas de desarrollo para transferencia monetaria, en programas de salud, en fin, con recursos concesionales importantes. También ahora recientemente hemos iniciado un proceso con el Fondo Verde, junto con ellos, para el proceso de restauración de nuestras principales cuencas hidrográficas. Así es, el balance de estos casi 7 años, podríamos decir, si uno enlista una serie de procesos que hemos vivido con muchas dificultades, pero viene un nuevo ciclo, ¿verdad? Se mencionan que hay factores externos que van a desacelerar la economía, pero aún así, estos nuevos embates nos agarran más fuertes, con instituciones más fuertes, con herramientas más fuertes y con una sed también de avanzar más rápido, porque nuestros jóvenes tienen sed, tienen prisa de que ampliemos más las oportunidades que se han empezado a generar. Entonces sí, viene un nuevo ciclo en general en la historia global, pero estamos más fuertes, pero también tenemos desafíos grandes, grandísimos, para poder ampliar las oportunidades de empleo, reducir la desigualdad, y en eso pues es ya un mano a mano con el sector privado de la región. Es decir, no solo es un desafío de los gobiernos, sino un mano a mano donde el sector privado también tendrá que jugar un rol muy importante.